División Regional Norte de la Dirección Nacional de Control de Drogas, bajo el mando del coronel Héctor Imay, en el día de ayer implementaron varios operativos desmantelando diferentes centros de expendio de estupefacientes, en cuyas operaciones fueron apresadas unas 28 personas durante allanamientos y operativos realizados en Santiago, San José de las Matas, Constanza y Puerto Plata, y en cuyas operaciones se decomisaron 4 libras y media de marihuana, 121 gramos de cocaína y crack, 5 motocicletas, una balanza empleada para el pesaje de las drogas y la suma de 920 pesos. Lo más curioso fue que en el parqueo de La Gallera, del sector del mismo nombre, ubicado en la avenida Estrella Sadala, operaba un punto de droga que integraban los nombrados Darío Paulino Vázquez Mejía, residente en el sector Padre Las Casas, Yandris Audrey Novas Matos, residente en la calle 2 de Conani, y la nombrada Zoidy Félix Pérez, residente en la calle 10 del sector Buenavista. En ese punto, el primero tenía un caldero de aluminio con 2 libras y cuarto de marihuana, el segundo media libra y la tercera 2 libras de la misma droga, totalizando 4 libras y media, y pretendían procesar el referido estupefaciente en el parqueo de la referida gallera. Asimismo, en un operativo en la calle 8 de la Ensanche Bermúdez, fueron detenidos los distribuidores de drogas Radamés Antonio Rosario, José Manuel López de la Rosa y Francisco Madera Martínez, a quienes se le ocuparon 25.3 gramos de cocaína, más la balanza que estos sujetos utilizaban para el pesaje de las drogas. En el sector de Gurabito fue detenido Ramón Martínez Carvajal, sorprendido con 13 porciones de marihuana con un peso de 6.0 gramos, y en la calle Capotillo, esquina Independencia, fue detenido a Mauri Agustín Gómez con 11.1 gramos de la misma droga. En el sector Elegido también fue detenido Eduardo Tineo con 30.2 gramos de cocaína, un motor sin placa, una pasola, una lacto y un celular. En San José de las Matas, durante un operativo en la calle Padre Mariano, fue detenido el distribuidor de droga Lorenzo de Jesús Rodríguez Sosa, residente en Pedregal, y que fue sorprendido con 9 porciones de cocaína, 2 de crack y 6 de marihuana, así como un motor CG sin placa que utilizaba para la entrega de las drogas. En Constanza se practicó un allanamiento en la calle principal del sector Los Peinados, donde fue apresado Iván Félix Pérez con 15 porciones de cocaína y un celular. En Puerto Plata fue detenida la nombrada Altagracia y o Jacqueline Martínez, de 24 años, residente en la calle 2 del barrio Gregorio Luperón, a ser sorprendida en la avenida Colón transportando dentro de un potecito plástico 24 porciones de cocaína. También se le ocuparon 540 pesos. Los detenidos investigan y serán puestos a disposición de la justicia dentro de las próximas horas. ¿Qué he dicho?